Somos un gobierno responsable que ha impreso al ejercicio del servicio público un sentido de ética y de austeridad. Lejos han quedado aquellos tiempos de un gobierno en quiebra, con el sistema de salud colapsado, con escasa atención a la educación, simulador en materia de seguridad, asistencialista y electorero en el desarrollo social, que en materia económica promovía a Chihuahua como el estado con la mano de obra más barata que China. Atrás quedó el gasto superfluo, las obras del relumbrón, la corrupción, la desviación de los recursos públicos, el cinismo, la desfachatez y el despilfarro del dinero para el culto a la personalidad del gobernador y la compra del silencio de algunos medios de comunicación. En su lugar, desde que asumimos... esta responsabilidad, optamos por una atención preferencial por quienes más han esperado, por los más pobres y vulnerados, y hemos volcado nuestro esfuerzo para abatir desigualdades y para sentar las bases para que las y los chihuahuenses tengan un futuro con porvenir. En estos años nos enfocamos a limpiar la casa, a poner orden. No han faltado las críticas, los ataques, las descalificaciones, pero hoy podemos decir que todo valió la pena porque no he faltado a mi palabra de trabajar día con día para rescatar el sentido de la política como la enorme oportunidad que la persona tiene de encontrarse a sí misma en el servicio a los demás. El cauce para establecer el bien común, como ese conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten a una persona desarrollarse en la comunidad. Gracias al saneamiento de las finanzas públicas, a un plan de austeridad integral, al uso responsable y eficiente de los recursos públicos, al combate a la corrupción y a un esfuerzo sin precedentes por aumentar los ingresos propios, puedo decir que este tiempo del que informamos es un tiempo de cosecha, de un tercer año en el que ya recogemos los frutos de lo sembrado en muchos ámbitos, tiempo de consolidación y crecimiento de un gobierno responsable en un trabajo que a veces ha sido extenuante, pero que nos llena de satisfacción. Chihuahua, por ejemplo, ha logrado mantener durante estos tres años un clima laboral de paz y tranquilidad mediante la impartición de una justicia pronta y expedita, pero también objetiva y transparente. El actuar ético y responsable de las autoridades laborales, un férreo combate a la corrupción y la atención de la solución de los conflictos a través del diálogo ha recuperado la confianza de los chihuahuenses en los tribunales de la justicia laboral. Ello tiene que ver con el nombramiento de personas honestas y de la sustancial reducción que hicimos de los tiempos procesales. En atención a las prioridades de nuestro gobierno, hemos trabajado por la calidad de vida de las y los jornaleros agrícolas migrantes y la erradicación del trabajo infantil. Nuestras acciones se han basado en la construcción de una industria fuerte que además tenga una sólida base en el Estado de Derecho y la dignidad de la persona al centro de cualquier actividad. A través del programa Soy México, Chihuahua se coloca por tercer año consecutivo como el estado del país que garantiza a mayor número de personas actas de doble nacionalidad. El registro público de la propiedad y del notariado se ha modernizado para prestar de manera oportuna, permanente y eficaz servicios que otorgan seguridad jurídica a la gente, mejorando los tiempos de respuesta, lo que también lo ha colocado entre los mejores registros públicos del país. Para cumplir con el compromiso de fortalecer la vinculación laboral de grupos vulnerados, durante 2019 se realizaron 10 ferias de empleo dirigidas principalmente a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores en los municipios de Chihuahua, Delicias y Juárez, con la plena colaboración y participación de las principales cámaras empresariales del Estado y, por supuesto, de las autoridades estatales y municipales. Nuestro compromiso con la construcción de un gobierno abierto, dirigido por la transparencia y la participación ciudadana, es indeclinable. Por eso,
Somos pioneros en transparentar al 100% los gastos de viáticos utilizados por los servidores públicos, y Chihuahua fue el primero y hasta ahora el único estado en transparentar los gastos de publicidad oficial. Pusimos al alcance de la ciudadanía información de nuestra gestión y creamos el portal de contrataciones abiertas, donde se publicaron los procedimientos de contrataciones realizadas durante 2019, logrando transparentar contratos por un importe total de 3.335 millones de pesos. De acuerdo a la métrica de Gobierno Abierto 2019, realizada por el INAI y el CIDE, Chihuahua se encuentra en el sexto lugar con un mayor índice de gobierno abierto. Subimos 12 posiciones respecto a la medición anterior. Somos el primer lugar nacional en el índice de información presupuestal estatal, medición que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Adicionalmente, continuamos avanzando en las posiciones a nivel nacional que se reflejan en otro índice, el de información del ejercicio del gasto. En ese, pasamos del lugar 27 que ocupábamos en el 2016 al número 13 en el 2019. Este tipo de indicadores y estas acciones terminan por fomentar, fortalecer nuestro Estado de Derecho, generan mayor confianza y eficiencia. Por ello, la Coparmex Nacional ubica a nuestra entidad en primer lugar como el estado en el que las empresas experimentan el menor índice de actos de corrupción al realizar trámites. La Fiscalía Anticorrupción mantiene al estado de Chihuahua como un referente nacional en el combate a la corrupción y la impunidad. Esta sí es verdaderamente autónoma y es la única en el país que atiende a cabalidad los estándares internacionales para este tipo de organismos. Impulsamos y hoy contamos, como lo acabamos de escuchar en el video en voz de Joel Salas Suárez, con la mejor ley de participación ciudadana de todo el país. Por eso también instalamos el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana para vigilar su cumplimiento. El programa Desarrollo, Paz y Reencuentro no solo es un mecanismo de concertación de recursos entre municipios y el gobierno del estado para el rescate de espacios públicos. Es, ante todo, una de las estrategias más emblemáticas de nuestra administración para fomentar la participación ciudadana y ejecutar el presupuesto participativo, porque son los ciudadanos, a través de 302 comités de participación ciudadana, los que deciden qué obras se llevan a cabo. Por este mecanismo, hasta ahora llevamos 254 acciones puestas en marcha, de las cuales 120 corresponden a obras de construcción y 134 a rehabilitaciones de plazas, parques, áreas deportivas, iglesias, domos y salones. En la región de Delicias ampliamos este programa. Contamos con 30 comités a través de los cuales se decidieron 22 obras en 2019 con un monto de inversión entre Estado y municipio de 30 millones de pesos. Asimismo, se implementó la primera plataforma de citas en línea, a través de la cual se pusieron a disposición 39 trámites que se pueden llevar a cabo en 15 módulos, tanto en municipios de Juárez y de Chihuahua. Es que hemos continuado con el fortalecimiento del programa de mejora regulatoria, que concluirá también una fase importante en el 2020 para la digitalización de los trámites más sentidos por los ciudadanos. En 2019, continuamos con una política hacendaria encaminada al fortalecimiento de los ingresos propios y a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es un dato muy relevante en el esfuerzo de saneamiento de las finanzas estatales, el lugar que ocupa Chihuahua a nivel nacional en la recaudación de ingresos propios. Para 2019, los ingresos obtenidos por el Estado ascendieron a 71.188 millones de pesos. Esta cantidad se conforma de la siguiente manera: por un 35% de participaciones, un 31% de aportaciones
y el 24.2% de ingresos propios, el 9% de ingresos por convenios federales y 1.8% por ingresos de beneficios. Nuestra entidad se caracteriza por ser líder en la recaudación de ingresos propios. INEGI nos coloca en segundo lugar en esta materia en relación con los ingresos totales. Cuando nosotros llegamos, la recaudación de ingresos propios era de 18.8% de los ingresos totales. Aumentamos 5.6% los ingresos propios, lo que significa un monto adicional de 6.338 millones de pesos. Durante 2019 recaudamos 491 millones de pesos, superando la meta estatal establecida en la Ley de Ingresos por actos de fiscalización en 18.43%. Esto que acabo de informar es lo que ha colocado a Chihuahua en el primer lugar nacional en el tablero mediante el cual el SAT evalúa las entidades federativas en materia de fiscalización. Pasamos del tercer lugar al primer lugar nacional en el 2019. ¿Qué evalúa el sistema de administración tributaria? La eficacia en la recaudación, la eficiencia operativa, la ejemplaridad y el cumplimiento normativo. Somos la más alta calificación del país, 99.4% de cumplimiento.